Lanzando las cenizas del empresario Miguel Andoni Fernández a las aguas del río Ulúa, familiares y amigos dieron el último adiós a uno de los hijos predilectos de Gualala, Santa Bárbara, que al compás del ritmo de cuerdas, entre aplausos y en medio del luto y el dolor, cumplieron el deseo del extinto doctor Fernández. El espíritu nunca se pierde, solo se transforma. Y vamos a pensar que el espíritu que disciplinó ese cuerpo que hoy está reducido a cenizas, pues va a prevalecer para siempre. Miguel Andoni Fernández nació en Gualala, Santa Bárbara, el 30 de octubre de 1921. En su pueblo natal aún se mantiene en pie la escuela de varones donde estudió y parte del hogar donde vivió con sus hermanos y sus padres, Juan Andoni y Josefa Fernández. Estudió aquí la primaria hasta tercer grado y luego, como ya no había para poder seguir estudiando, lo mandaron para Santa Bárbara a terminar y ahí mismo ingresó al Instituto de la Independencia, donde se hizo bachiller en Ciencias y Letras. Y luego se fue a estudiar a Tegucigalpa, a estudiar Química y Farmacia. Aunque un día emigró de su querida Gualala, Andoni Fernández nunca olvidó sus orígenes. Se convirtió en el principal artífice del desarrollo de su pueblo y por su don de gente se ganó el afecto de todos aquellos que lo conocieron en vida. Nos dieron ese trabajo a todo este pueblo de aquí, lo fuimos a trabajar allá. Y de aquí la bodega que tenía en Santa Bárbara, don Chepe, va. Don Miguel, como se fue para San Tegucigalpa, pero eran conocidos de él. Él era muy cariñoso con las personas, ella, las obras que hizo, muy buenas y no debía de menos a nadie, era muy popular con todo el mundo. De los mejores hijos de Gualala, ¿sí? Un hombre que ayudó mucho a la iglesia, ha hecho el alcantarillado que tenemos, es un buen alcantarillado y es hecho por él y el hermano de él, don Juan Andoni. Él fue que la luz eléctrica que a Gualala vino por él. Desde tempranas horas de la tarde, los pobladores de Gualala se trasladaron a la Piedra de Lucero, que se ubica en medio del río Ulúa, para participar en las honras fúnebres del doctor Miguel Andoni Fernández. Fue aquí en las riberas del río Ulúa, frente a la Piedra de El Lucero, en Gualala, Santa Bárbara, donde Miguel Andoni Fernández vivió los primeros años de su vida. Y fue aquí donde también en esta noche recibió el último adiós como homenaje póstumo por parte de sus coterráneos y familiares. Pedro González, Telenoticias.